El abrazo grande para Manuel Barros, para Manolito, para Marcelito Romero, para todos los amigos de Cortiluz. Cortiluz es mundial, ¿eh? 30 minutos de juego. Primera parte, 0-0 por Carve. Estamos, Carve es mundial. Llegará el centro contra el área. A buscar va allá el grandote Felipe Carvalho, busca también Pedro Silva, viene Alberti, centro que se cierra, quería Carvalho, la va sacando Peirol del fondo, recupera Alberti que la juega por derecha, ataca Boston, la tiene Rodrigo Pérez, enganchó, se fue de Álvarez Wallace, quiere meter el centro, siempre Pérez con la pelota, pide ayuda, atrás Alberti de primera al centro, balón al área, cabezazo desviado, Olivera, ¡qué golazo! ¡Gol! El Boston, Cristian Olivera. ¡Golazo! ¡Golazo de Boston River! De la manera que cazorea la pelota, cómo le impacta con la violencia. No fue dando giro, fue detenida en el aire, suspendida con mucha vehemencia a romper las redes del arco de Dawson. Venía el centro del área, la quería Carvalho, le decía. Allá peleó Felipe Carvalho, la pelota rebotó de aire nomás. Olivera la empavonó, la puso en el medio del arco, no la vio Dawson. ¡Qué golazo de Boston River! ¡Qué en cuenta gotas! Llega el arco contrario, pero es efectivo. Una para Boston River, 0 para Peñarol, 31 minutos. Cristian Olivera, el autor de goles. ¡Golazo de Cololo! Quizá de otro partido, pero no de otro jugador. Alguien que tiene pegada y se anima a hacerlo. Aprovechó un rechazo que quedó picando al borde del área y sacó el remate fuerte para sorprender a Kevin Dawson, que tenía mucha gente adelante, y cuando se dio cuenta algo blanco pasaba y se metía adentro. Pasa a ganar Boston River en un partido en que no había pasado nada, solamente un remate de propio Olivera, que ahora lo pone a ganar a su equipo. Todo arrancó en una pelota parada, todo arrancó en un centro, rechazó el fondo de Peñarol, rebote de Boston River, y la jugó Boston River, y rebote otra vez para Boston River, y la tiraron a la derecha, y siempre la tuvo Boston River, y después del último rebote, Cristian Olivera metió un chumbazo de novela, recto al área, se clavó como un cuchillo. ¡Impresionante! Cristian Olivera, para ponerlo a Boston River arriba en un partido en el que no pasaba nada, pero el Boston estaba firme. Fútbol por Carve. Nada, ni una jugada. Señores, va a comenzar el segundo tiempo, está todo pronto, todo se porta bien a esta hora de la noche, ¿eh? 20 horas con 13 minutos, vamos a ver Peñarol frente a la pelota Bentancur con Beatriz. Somos Carve, la radio mundial. Señoras, señores, vamos a ver Peñarol, gana Boston 1-0. Gol de Olivera en la primera parte del minuto número 30. Quedan 45 y lo que adicione el árbitro González Pistolo Dan. Movió Peñarol ya. Rueda la pelota, somos Fútbol por Carve. AM850 para todo el país. Y para el mundo a través de www.carve850.com.uy. El esférico transita en el fondo de Peñarol. Ahí la tiene Agustín de Silveira. Por derecha con Federico Milán. Arriba para Noche La Quintana, que es refresco en el comienzo del segundo tiempo. Vino para Wallace. Wallace para Milán. Va al fondo. Va Peñarol con el centro cerrado. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol! ¡Nicolás Rossi! ¡Gol de Peñarol! Pero mirá qué hombre de refresco pone para el segundo tiempo. Por derecha corrió la Quintana, metió la pelota al medio por Milán, la cazuró en el segundo palo, primer pelota que toca desde su ingreso a la cancha. Nicolás Rossi para dejar sin asunto al arquero que la tocó, la manoteó, pero se le metió a los 26 segundos de comenzado el segundo tiempo. Con todo Peñarol y los cambios de Ramos, estar 1-1 para Peñarol. El gol lo hizo Nico Rossi. ¡Golazo de Cololo! Sencillo como hacer una parada por la derecha, llegar hasta el fondo, desbordar bien y meter un buen centro. Un centro de esos llamados históricamente de la muerte. Ahí fue la pelota y Rossi estaba con los ojos bien abiertos. En segundos, nada más,
logró hacer una jugada, su primera jugada del partido Peñarol, y empató el partido. Y con los que estaban de afuera, con los que vinieron para este segundo tiempo, parece despertarse Peñarol. Rossi llegó por el segundo palo, por atrás, empujó, remató fuerte, el arquero toca y se mete para el empate. Fútbol por Carve. Iba Boston ahora por River, mitad de la cancha, mira el sombrerito que le hizo Alberti a Milesi. Resta igualmente por el fondo, anticipando Raca. Resta por el fondo Mancebo, corre por derecha Maxi Villa para Boston River. Cerrando allí está. ¡Penal! ¡Penal para Boston River! Dominaba la pelota Maxi Villa. No lo supo marcar Juan Manuel Ramos. Se iba contra el arco Villa, lo desplaza poniendo una mano en el rostro de su rival Ramos. Miró el error de Juan Manuel. Penal para Boston River, Martín, que desacierto en el fondo. Increíble, es insólito lo de Ramos, que esté tan dormido y que meta ese brazo arriba. La roja no va acá, porque no es un codazo, no es una agresión, no es una piña. Es un error grosero y el penal, no hay duda, bien por Iván González, que no esperó a que le dijeran el VAR. Era claro, lo cobró. Algunos dirán, ligó mal, porque abrió los brazos justo cuando el rival venía corriendo hacia él a pelear la pelota. Pero la realidad es que la desatención de Juan Manuel Ramos y la desconcentración en no olfatear la jugada es terrible. Porque lo que tiene que hacer ahí es jugar el balón con seguridad, no con todo el cúmulo de inseguridad que tuvo en la jugada. No contó con la velocidad de Villa que corre este muchacho. Y fue a buscar el error de Ramos y lo encontró. Y bueno, sí, de eso viven los delanteros. ¿Qué va a mirar? Ah, no, es algo con tema de seguridad, ¿sí? Está finita la línea, quizás la revisan, posiblemente pueda ser afuera. Ah, bien, bien, es un tema que de acá no llegamos a ver dónde está. Pero no, lo vi a León González, venía hacia el bar, pero creo que está hablando con alguien de seguridad, ¿no? Sí. Más que de la jugada misma del penal. Sí, 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 está charlando con alguno de los veedores, a ver qué sucede. Viene León González a dialogar. Yo miro la tribuna, que sería la Colombia del Centenario, está el grueso de Peñarol, la hinchada más bullanguera, por decirlo de alguna manera. Bueno, por allí no veo nada extraño de acá. Hoy tampoco veíamos algo extraño cuando lo dan Cibe y a cuestiones que sucedían en la tribuna, Martín. Ah, pero Iván González se va con el jefe de seguridad, el policía, pero no es que no adentro no hay policía. ¿Qué está pidiendo Iván González? No lo sé. Allí no se va a arrimar la policía porque los cuatro efectivos que hay acá adentro son para cuidarlo justamente a los árbitros. Sí, claro. No pueden ir. Estará advirtiendo a la guardia que está fuera de la cancha por la duda, pero solo puede hablar con la gente de seguridad. Bueno, el juego está parado. Seguramente también Matías de Armas, el jefe VAR, chequea la incidencia del penal. Penal de Ramos. Yo de acá arriba vi penal, De acá arriba vi penal, Martín. El penal es claro. El tema es, como decía Gerardo, si es en la línea o adentro o afuera. Pero que la falta existe, es claro. Si es en la línea, penal. La línea es parte del área. Señores, veremos. ¿Qué muestra la pantalla, Gera, allí, en el monitor? Contame. En este momento no se marca que estén chequeando, que siempre aparece allí el aviso del chequeo. Por ahora eso no se marca. Lo que sí hizo la televisión fue mostrar una repetición justo en el ángulo paralelo a la jugada. Y allí me deja esa sensación de que podrían llegar a revisarla porque no está del todo claro si el golpe es en la línea o es afuera, digamos. Claro. Si es en la línea, obviamente es penal. O si es afuera. Lo cierto es que el golpe sí existe, como dicen ustedes, y que el jugador de Boston River termina de caer adentro del área. Pero por eso puede llegar a dejar la duda. Bien, clarito, Gerardo. Dale, y el Martín. El tema que en el VAR se ven las imágenes que quieren los jueces. No todas. Bueno, tiempo muerto aquí. Detenido. Tenemos 34 del segundo tiempo. Dale, Oscar. Otro beneficio de Antel, 20% de descuento en nuevos contratos. Cámbiate Antel. Los jugadores le están poniendo un sabor bárbaro al partido. Como vos cuando usás Hellmann's con la comida que sobró de ayer y terminás armando un terrible plato. Hellmann's, más sabor, menos desperdicio. Ahora alguna escaramuza dentro del área. Los muchachos de Peñarol y Boston River que dialogan. Bueno, y Ludan González, no sé si espera por el VAR o por la policía o por qué está esperando. Sí, va más que nada porque seguramente algo cayó desde la tribuna cerca del arquero. Me dicen que a un fotógrafo le impactó cuando iba a empezar el segundo tiempo, por eso estuvo demorado. Y ahora parece que va a lo mismo. Ahora, la policía desde adentro, ¿qué garantía le va a dar si son cuatro efectivos? Cinco. Buah. Sí, allá mira detrás del arco. Hay un efectivo policial y también hay
de la Guardia Republicana, un efectivo policial y un efectivo de la Guardia Republicana que están, bueno, bordeando la cancha, mirando que todo esté en orden para que se reanude el partido. Hay penal para Boston River. El VAR ahora con Matías de Armar está diciendo algo a Dan González, que agudiza su oído, se concentra para escucharlo al jefe del VAR, pero todo sigue en stand-by o quitará. ¿Tenés problemas de humedad? Pinta con Recuplast, el impermeabilizante de Sinteplast. Porque estar protegido no es cuestión de suerte. Es cuestión de tener el mejor seguro de vehículos. Contratá Plan Global del Banco de Seguros del Estado, la más amplia red de talleres. Contratalo hoy. Dale, voy, escucho abajo. Los fotógrafos se vienen desde el sector de donde está la hinchada de Peñarol hacia acá, hacia la mitad de la cancha, bien escoltados, y están todos prácticamente muy cerca de la cabina del VAR. ¿Qué disparate? David. ¿Qué disparate? Ni el fotógrafo puede hacer su trabajo tranquilo. Dale. La televisión ahora pone chequeo VAR, tarjeta roja. Ah. Eso es lo que marca la televisión con la imagen de Leodán González. Bueno, entonces, para el VAR ya es penal esto. ¿Están chequeando si es roja o finalmente amarilla? No, es que yo creo que justamente eso es lo que define. Si es adentro del área, es tarjeta amarilla. Si es afuera del área, puede ser tarjeta roja. Justamente por aquello de la no triple sanción. No, bueno, pues si hay una agresión, por más penal, ahí también va, sí, la roja. Sí, sí, tal vez un puñetazo, pero la verdad que no me pareció tanto, claro, ¿no? Por la falta, exclusivamente, no hay roja en un penal. Ahora, si hay una agresión, sí, ahí claro, es otra historia. Eso es lo que está midiendo seguramente Matías de Armas. Ya tiene una decisión tomada, Leodán González, que corre con la pelota hacia el área de Peñarol. Recordemos, el penal es para el conjunto de Boston River. Casi 37 minutos. Bueno, a ver qué dice el juez del partido. Allá va al área. Va a otorgarle la pelota a quien va a rematar el penal, que creo que va a ser Martín Fernández, Pablo. No, hay una funcionaria policial ahí que está hablando con los fotógrafos y con gente de seguridad, que llamó más efectivos, ¿eh? Hizo una seña muy clara para afuera, mirá, y ahí están entrando. Están entrando más efectivos, bueno, policiales ahora a la cancha. Y a todo esto se va a tirar el penal, ¿eh? A todo esto se va a patear el penal. A ver, ayúdenme, muchachos, creo que es el propio Maxi Villa, ¿eh? Es Villa el que va a rematar el penal. El número 28, a los 38, Villa quiere su gol. A él le hicieron el penal, él quiere cambiar por lo más importante que tiene el fútbol: meter la pelota adentro. Usted escucha Radio Carve, la radio de la Copa del Mundo, Carve Mundial. Llegará el remate, Maxi Villa. Maxi Villa, 38, se van a cumplir. Maxi Villa para el segundo, Boston para el segundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, llegó, tiró, ¡gol! Boston, 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 Maxi Villa, ¡gol de Boston River! Maximiliano Villa, a los 38 minutos de juego. Dawson fue al poste izquierdo. Villa fue, remató su disparo al poste derecho. Se sacó la camiseta. Le van a mostrar la tarjeta amarilla por el festejo. Ahora otra vez Boston River. Arriba en el marcador. A trabajar otra vez de atrás Peñarol. El Boston 2. Peñarol 1. Maxi Villa, el orto de goles. Golazo de Cololo. Remate un palo. Dawson al otro. Esperó que intentara moverse y allí fue el remate cruzado fuerte para el 2-1 de Boston. Peñarol fue perdiendo fuerza después de un buen inicio del segundo tiempo. Boston se empezó a animar, se acordó y llegó a este gol que llega casi regalado por un penal muy tonto de Ramos, que después Villa lo transforma en el 2-1. Lo había emparejado Boston River. No había sido nada del otro mundo, pero lo había emparejado. Se sacó a Peñarol de encima. Atacó dos o tres veces y ahí vino el penal. Y Maxi Villa, con mucha pasta, con mucha pachorra, con mucha determinación, con la misma determinación y seguridad que tuvo el equipo a lo largo y ancho de todo el partido, remató el penal para poner a ganar al Boston. Fútbol por Carve. Bien, señores, finalmente Agustín Rodríguez, el hombre que remataba al arco de Dawson y ponía y pone lo que es ahora la victoria para Boston River por 2-1. Número 38 fue allí Agustín Rodríguez para marcar el segundo tanto. Balón que tiene Ramos, Ramos toca Rack, Rack toca a Da Silveira. Cuesta arriba el partido otra vez.
para el conjunto carbonero por derecha. La pelota viene para Pedro. Milán se va, Pedrito lo lanzó arriba, tres cuartos. A buscar la pelota, Bendancur la peinó. La metía para Rossi, pero para cobrar el fondo. Bien para Dubarco, vencimos. Tenemos 39 con 50, casi 40. Ataca Boston, quería Agustín Rodríguez, el hombre que marcó el segundo. Parón por derecha, tocó por un lado, fue por el otro. Pedrito Milán cruza la mitad de la cancha. Coloca adelante para Mancilla, la tiene Brian, se olvidó de la pelota. Ganó Rodrigo Pérez, tocó para Martín Fernández, pisa el balón una, dos, tres veces. Toca, descarga atrás, va atacando Boston River. A Qatar, clasificamos con lo justo. A veces entrar raspando tiene un sabor especial. Prime, el placer de sentirse adentro. Lo que pasa es que esta moda es terrible. 28, 38, 88. Va, y va Peñarol. La quería por el medio. Bentancur rebotó. Aparece por sur de la pelota con Mancilla. Saca Boston River a media. Quedó para Rossi a colocar el arquero. El arquero se queda con la pelota. ¿Te acordás cómo decía Riverito? ¡El 8! Este fue el 38, el que marcó el segundo para Boston. Está ganando 2-1 el Sastre. Sí. E iban 38 del segundo tiempo, pero 38 de tiempo corrido. El partido estuvo parado un par de veces. Esta última vez, bastante tiempo. Siguen tirando cosas al golero de Boston River. Está complicada la cosa. Muy complicada la cuestión seguridad. Siguen cayendo cosas en la tribuna. Botellas están cayendo. Lleván González está llamando a los jugadores que se vengan para el medio de la cancha. ¡Qué barbaridad! Buah. ¡Qué barbaridad! Cuando hicieron el sorteo, no previeron como hacen habitualmente. Ya el segundo tiempo, el arquero local que vaya para allá, que tiene su público detrás, y Dawson quedaba en el segundo tiempo con su público a sus espaldas. Acá están estos muchachos, claro. Yo, esto no se justifica de ninguna manera, pero la reacción al momento de Peñarol, que los hinchas no bancan más, pero no tienen que reaccionar de esa manera, Martín. No, claro, no, obviamente, tirando cosas. El partido ya se tiene que suspender. Están esperando, ¿qué está esperando Iván González? ¿Que le partan la frente a uno? Pero además es insólito que estén discutiendo los jugadores porque los hinchas tiran cosas. En lugar de venirse todos juntos para el medio, discuten entre ellos, no sé qué cuernos están discutiendo. Bentancur le sacaba algo que levantó un jugador de Boston River, sí, que tenía la mano, y Bentancur se lo quería sacar como diciendo, no buchoné, la típica. No sea Boston, claro. Acá la típica. Si te involucras en algo, sos un buchón. Pero no, Iván González ya tiene que terminar el partido. Sí. Mira, viene a hablar con la policía, le dice, no, pará. Así no corre esto. Pero es la quinta vez que viene a hablar, ya está, no se puede controlar a esa gente. Suspéndalo, ahí está, perfecto. Bien, perfecto el árbitro. Suspendió el partido el minuto número 42. Me parece la mejor decisión de Iván González. Y estos tipos que no sé que vienen a hacer una cancha de fútbol festejan que suspendieron el partido. Es algo increíble lo de esta gente. A ver, muchachos, si abajo tiene algún dirigente de Peñarol para alguna sensación. Por acá abajo anda alguno, Por lo menos para lo que opinen de este momento y de cómo su hinchada les para el partido, porque no le dejaron a Peñarol en algunos minutos que quedan tener la chance de empatarlo. Bueno, otra vez, yo no, ya de esta gente no hablo más, No, lo que pasa es que lo único que hacen es perjudicar a la institución, porque el otro día, entre las bengalas y la bandera de Nacional, ya daba para abrir un expediente cuando volvían después de una suspensión del estadio cerrado. Y ahora esto, la frutillita de la torta. Buah. Una barbaridad. Una barbaridad. Dios mío, cuando entre fiscales y presidente de los grandes intenta solucionar el asunto de la inseguridad, siempre aparece algo más. Martín. No, porque vos mirás, la tribuna de enfrente, la gente se va rápido. Los otros, los que tiraron las piedras, están felices de que lo que hicieron. Y siguen tirando cosas, y están cantando, y están vanagloriándose de haber suspendido un partido. La verdad, yo no soy partidario de la quita de puntos, ¿no? Claro, yo creo que el club no puede, en algún aspecto, controlar esto. No me gusta la quita de puntos. Ahora, que le cierren el estadio, que Peñarol juegue a puertas cerradas, los partidos que tenga que ser ejemplarizantes. Pagarán justo por pecadores. Lamento mucho. No podemos seguir viniendo al fútbol sin saber qué va a pasar de cada uno de nosotros. Va a ver, los jugadores, tan fenómenos que son los jugadores, que suspenden una semifinal porque tiene una asamblea. ¿Dónde está la mutual diciendo, che, vos, pará, le pueden dar partido a la cabeza a un socio mío? ¿Y me voy a quedar cruzado brazo? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín. Cuando el árbitro hizo otra vez el gesto de que el partido está terminado, porque dialogando con los efectivos policiales no le brinda las garantías necesarias para que se pueda desarrollar el juego. Y ahora está ingresando más cuerpo policial para hacer una especie de cordón allí en el sector de la tribuna de Peñarol, la tribuna popular, para que, no sé, bueno, cosas siguieron tirando. Esto es algo que no,
No se puede creer, esta gente hace lo que quiere, suspenden partidos. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con estos tipos en la cancha, ¿no? Discúlpeme que me expresa así para con esta gente, pero no merecen otra cosa. Martín, ¿qué quieres agregar? No, que Peñarol amagó, dice, pero ahora se quedan ahí, viste, como diciendo, yo no me voy, ¿qué va a pasar? Que se vayan ellos primero, la historia de siempre, están ahí. Hasta que no se vaya la gente, bueno, aparte, por donde se va la gente es por donde se va Peñarol, o sea, es una puerta una al lado de la otra, ¿no? Por donde se entra el vestuario. A ver qué pasa cuando vayan para allí. A ver, ahora se están arribando y se va yendo Peñarol. Suspendido, terminado, veremos, ¿no? Claro. Suspendido, después se terminará o no en tribunales. Exactamente, eso es lo que hay que decirle a la gente con claridad. El árbitro suspende, pone los minutos de la suspensión y el motivo. El tribunal dirá si hay pico o no hay pico. Claro, mira, le tiran cosas a los jugadores ahora, Ahora le tiran cosas a los jugadores, encabeza la fila Leo Ramos, atrás viene Jonathan Rack, le gritan de todos los futbolistas. El mal momento deportivo hace que los hinchas estén enardecidos, ni que hablar, pero hasta estar caliente te la llevo. Ya está, pero reaccionar de otra forma no, con violencia no, y bueno, esto no termina nunca. Estamos cada vez peor en materia de inseguridad en las tribunas, y estos muchachos que vienen a ver un partido de fútbol, ¿vendrán a ver un partido de fútbol? ¿O vienen a hacer negocio en la tribuna? Y bueno, hoy suspendieron un juego a los 42, mira, para el cronómetro 42-21. Ese es el momento exacto donde Leodán González dice, no se puede seguir el partido. A todo esto, más allá de la suspensión, Boston River ganó el partido 2-1. 2-1, otro papelón más para Peñarol, que viene de caer frente a Plaza, que ahora cae frente a Boston River, que, bueno, porque los demás abajo no están haciendo las cosas bien, va a jugar una Copa Internacional. Porque si es por Peñarol, bueno, corría riesgo hasta incluso la clasificación a la Copa Sudamericana. Se va retirando el público civilizado allá enfrente, que se quiere ir rápido del estadio, se quiere ir rápido, porque también no es bueno andar en la vuelta con esta gente de allí en el medio. Se van yendo, también la tribuna popular se va desalojando. Y bueno, el partido se suspende, dale. Estoy acá en la puerta del vestuario de Peñarol, la que da hacia la calle. En este caso ya está el ómnibus prendido, ya están acomodando todos los bolsos para en minutos retirarse el equipo rumbo al complejo deportivo Washington Cataldi. Clima tenso, muy tenso, incluso ya se colocó un vallado especial para la salida, cosa que no había pasado un par de semanas atrás cuando vino Peñarol, que estuvo complicada la salida porque no se había colocado ese vallado, que hoy sí. Pero bueno, muchos hinchas ya se arrimaron al vallado a manifestar su disconformidad con el nivel del equipo. ¿Dónde quedó, yo pregunto, el derecho de admisión? ¿Te acordás? Que en algunos lugares está aplicado en el derecho de admisión, ¿no? Aquello creo que acá no. No corre, por más que tenemos las cámaras de reconocimiento facial para identificar a este tipo de personas, que bueno, que suspenden un partido cuando ellos quieren. Sí, hoy, ahora... Hasta hay un dron de seguridad de la AUF, que no sé si andaba por acá, no lo vi. Por lo menos volando cerca nuestro no lo vi al dron. Tampoco allá cerca de la cabecera donde están los revoltosos. Lo cierto es que seguramente si quieren seguir poniendo gente en la lista negra, hoy hay material para revisar, pero horas, Hay horas mirando, sí, viendo, identificando, anotando, buscando antecedentes, de todo. Esto comienza cuando va a arrancar la segunda parte. Hay un fotógrafo agredido, nos decían, y a partir de allí después siguieron tirando cosas para el arquero Santiago Silva, que yo reitero también en el sorteo. En el sorteo, Pablo, no es que va a mejorar todo porque ubicamos un goleo de un lado del otro, pero al menos evitás este tipo de situaciones. No tengas ninguna duda, fue una práctica de seguridad durante mucho tiempo. El árbitro hablaba con los capitanes y le decía, el que gane el sorteo elige cruzado en el primer tiempo para quedar cada uno con su hinchada en el segundo tiempo, los arqueros, y era algo que todos los jugadores aceptaban también. Ahora ya vemos varios partidos donde esto no está pasando, habrá que implementarlo otra vez. A ver, voy abajo. Sí, compañero, ¿cómo están? Bueno, estamos con el entrenador de Boston River, con el Nacho Iturralde. Bueno, Nacho, preguntarte primero, ¿sensaciones después de ganar un grande? Bueno, sensaciones un poco encontradas por lo que fue el final, ¿no? La verdad que no está bueno que pasen estas cosas. Entiendo el momento, entiendo todo, pero no deja de ser fútbol. Pero bueno, más allá de eso, felicidad por no solo por el partido que ganamos, que
que es la primera vez que le hemos podido ganar a Peñarol, que es importante para todos nosotros, por la forma en la que se le gana a Peñarol jugando al fútbol y por lo que fue la temporada entera, ¿no? 58 puntos, así que ya se pueden computar estos tres. Felices y contentos por la campaña que está haciendo. ¿Qué les dijo León González cuando lo juntó ahí en la mitad de la cancha, Nacho? No, yo no llegué hasta la charla. No llegué, pero seguramente era imposible de seguir. A la doctora ya le había pasado una botella cerca, o sea, entiendo la impaciencia, entiendo todo, pero bueno, creo que primero está la seguridad. Ya iban creo que 84, 85 minutos y bueno, creo que es un poco la parte oscura de la noche. Hablamos un poco de fútbol, ¿cómo se preparaba este partido ante un Peñarol que no llega bien? Ustedes tampoco venían ganando estos últimos partidos, ¿cómo se preparaba el ante, Nacho? Bueno, bien, nosotros, si bien no veníamos bien, veníamos teniendo buenos rendimientos y se nos estaba haciendo difícil sumar de a tres y ganar. Se nos estaban escapando partidos por detalles, creo que trabajamos mucho en esos detalles. El partido lo planificamos, por suerte lo que pensábamos que Peñarol podía llegar a parar fue lo que paró. La intención nuestra era sacar al doble cinco de ellos para poder recibirle con Emiliano Gómez a la espalda, para poder generar el espacio del mano a mano con el Quique Olivera y que Agustín esté fijando los dos centrales. Creo que eso, el primer tiempo salió muy bien por momentos, el segundo tiempo también. Si bien Emiliano no estuvo fino en el primer tiempo, hizo un trabajo defensivo muy importante. Y bueno, creo que el equipo, tanto ofensivamente como defensivamente, hizo un gran partido. Bueno, otra de las partes claves del partido es cuando sacás a Pedro Silva, que le estaban llegando mucho por ese sector a ustedes, corregís y bueno, y minutos después viene la jugada del penal, el segundo gol de ustedes. En esos detalles a lo que vos te hacías referencia, también jugaron a favor. Sí, por suerte sí, son decisiones muy rápidas que hay que tomar. También el cambio de Emiliano, si bien estaba haciendo una fase defensiva muy importante, la virtud de él es el pase ofensiva y no estaba claro hoy con la pelota, y decidimos poner a Martín Fernández. Y después, bueno, creo que Pedro sintió un poco el trajín de estos partidos seguidos. Él venía arrastrando algunos dolores y bueno, sabíamos que iba a sentir los 90 minutos. Apelamos a la sinceridad de todos los jugadores, saber que precisamos estar todos al 100, y por eso fue el cambio. Nacho, ¿recuperaron a Cristian Olivera futbolística y emocionalmente? Y bueno, ya como hecho de que recuperamos al Quique, él se recupera solo, él se tiene que sentir bien, se tiene que sentir contento. Es un proceso largo, creo que no es... Quique es un excelente jugador, tiene condiciones físicas y técnicas para ser clase A, pero bueno, él está en ese trabajito de sobre todo volver a tener confianza, sentirse feliz y poder jugar al fútbol. Lo último de mi parte, Nacho, Boston River... va a ir por ese cupo de Libertadores, Sudamericana, ¿qué te gustaría? La verdad, vamos a enfrentar todos los partidos como si fuera una final. De hecho, lo venimos haciendo así desde que asumimos hace un año y medio. Vamos a ir, nos quedan 6 puntos y vamos a ir por los 6, como hemos ido por todos los puntos. Y mi deseo es llegar lo más alto posible y tratar de quedar la tabla lo más alto posible. La verdad, no quiero especular con ninguna posibilidad, ni ninguna copa. Simplemente que el equipo siga mejorando, que mejoremos nuestra mejor versión, que a pesar de que jugadores se vayan, el equipo se siga reinventando y siga funcionando y siga jugando el fútbol. Muchas gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Hasta ahí la palabra de Nacho Iturralde para la audiencia, y pasó por los micrófonos de Fútbol por Carve. Sí, ahí estaba, ¿no? Qué campañón, el de Boston River ha sido un campañón. ¿Cómo quedó en la tabla anual Boston River con esta victoria, Gerardo? En este momento, si le computamos justamente esta victoria, Boston River quedó cuarto, está en zona de Copa Libertadores con 58 unidades, esperando obviamente lo que haga mañana el conjunto de River Plate cuando reciba en el Saroldi a Liverpool desde las 4 de la tarde. Otro dato, Gaby, Peñarol está séptimo en este momento, contando siempre esta derrota que todavía sí, no está del todo consumada, 55 puntos. Si Danubio en un rato le gana por 2 goles a Defensor, Peñarol va a quedar octavo en la tabla anual. Ya dijimos que no va a peligrar su clasificación a Copa Sudamericana porque ya no le dan los puntos a Fénix, pero la verdad es que verlo octavo en la zona de clasificación, la verdad que también es otro golpe más para este Peñarol que, como ustedes decían, ha venido a los tumbos y cada vez más en caída libre. Sí, clarito, los números hablan por sí solos. Peñarol, como decía, puede quedar octavo si esta noche Danubio gana por más de 2 goles su partido frente a Defensor, que arranca en un ratito 21:30. Allá en el Francini, otra derrota más en el calendario para Peñarol. Yo lo vengo diciendo, no sorprende, ¿no?, que pierda Peñarol, no sorprende. No digo que sea un equipo accesible, pero cualquiera le planta cara y cualquiera le saca resultados. Ojo, este Boston River no es cualquiera, ¿eh? Este Boston River es un equipo bien armado, bien formado, que por algo está donde está en la tabla anual, con 59, cuarto en zona de Copa Libertadores. Trabaja Cristian Pancerdo.